Bienvenidos, estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Se llevó a cabo la inauguración de la Feria Artesanal y Microempresarial. Conoceremos los resultados de la evaluación realizada por el Plan Nacional. Seguimos con el balance que dejó deportivamente hablando el año 2013. Se entregaron instrumentos a la Escuela de Formación Musical. El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Querido Dios del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. Aupasa y Teresa Patoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo. Aupasa y Teresa Patoca les desean. ¡Feliz Navidad! Dando inicio a las festividades, en nuestro municipio se inauguró la Feria Artesanal Vitrina Zapatoca en la Biblioteca Pedro Gómez Valderrama. Alcalde, esta actividad es la puerta de entrada a las festividades de nuestro municipio con la inauguración de la vitrina Zapatoca. Sí, yo considero que lo más importante es iniciar haciendo reconocimiento a la innovación y al emprendimiento en manos de nuestros artesanos y microempresarios, y queremos es decirle a la gente: festejen, gocen, diviértanse, pero lleven un producto hecho en Zapatoca. Eso es lo importante, y aspiramos que le vaya muy bien a todos nuestros artesanos, a todos nuestros artistas, y que todos podamos disfrutar y decirle a la gente que venga a visitar este punto tan importante que se llama Vitrina Zapatoca. En este evento se nombró a un grupo de personas que van a recibir una serie de estrellas. La meta es que todos los productos de Zapatoca sean 5 estrellas. Hasta ahora vamos en la estrella número 3, buscando el mejoramiento continuo, la mejor presentación y la innovación en productos para poder competir a nivel nacional e internacional. El día 6 sabremos qué productos fueron los más vendidos o más apetecidos por los visitantes, y a eso se les dará la tercera estrella, de tal forma que en el 2014 promoveremos productos 3 estrellas, que da la oportunidad de decirle a la gente: son productos de calidad, son productos zapatocas, son productos muy buenos. Se viene trabajando en una serie de etapas, está la etapa de mejoramiento. ¿Cómo va ese proceso y qué viene después? Ahorita este año vamos a tecnificar en presentación, en comercialización. Tenemos la vitrina virtual que ya hemos iniciado con las TIC, y de esta forma poder llevar estos productos preseleccionados a todo el mundo a través de la vitrina virtual. Yo creo que es de los avances importantes para evitar que nuestros artesanos gasten su platica, gasten todo lo que no tienen llevando productos para allá, que muchas veces no les han encargado o no los pueden vender aquí a través del mercado típico campesino, de la vitrina Zapatoca y de esta vitrina virtual que va a empezar a funcionar este año. Con el apoyo de la gobernación podemos llevar todos estos artículos que están aquí mejorándose cada día a todos los lugares del mundo y recibir precisamente pedidos también de diferentes lugares. Ese es el objeto más importante ahorita, mejorar la calidad, la presentación y hacer una gran divulgación de nuestros productos. Durante esta actividad también se llevó a cabo una entrega de instrumentos muy importante para la cultura de nuestro municipio. Sabe que la música la llevamos en la sangre, por lo menos nosotros, nos gusta la buena música, la buena diversión, eso no es delito, y el arte tan importante debemos aumentarlo, mejorarlo y provocarlo en la niñez.
Este proceso que estamos haciendo de la Escuela de Música es algo que tenemos que seguir apoyando desde todas las líneas, desde todas las colonias, para que este grupo de jóvenes y niños sean grandes artistas y tengan siempre la oportunidad de acogerse al arte, a la cultura, y no tengan tiempo de pensar en el vicio ni en nada que les dañe su vida y la de su familia. ¿Narcotraficante yo? ¿Si yo lo único que hago es generar empleo? ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. El Departamento Nacional de Planeación realiza anualmente la evaluación de desarrollo integral a todos los municipios del país. En dicha evaluación, Zapatoca obtuvo un ascenso sobresaliente, quedando en cuarto puesto a nivel departamental. Dentro de las festividades que estamos viviendo este fin de semana, queremos compartir con ustedes una importante noticia relacionada con el ascenso sobresaliente que tuvo el municipio de Zapatoca en la evaluación de desarrollo integral realizada por el Departamento Nacional de Planeación. ¿En qué consiste la evaluación de desempeño integral realizada por el Departamento Nacional de Planeación? La evaluación de desempeño integral es el seguimiento permanente que hace el gobierno nacional a todas las alcaldías del país y le miran todos los aspectos que tengan que ver con el manejo de toda la plata, de todo el presupuesto, de todos los proyectos, del plan de desarrollo y de las políticas que a nivel nacional y departamental nos toca acoger y sacar adelante. Es el evaluador más importante y es el que le dice al país, al departamento y a los ciudadanos qué está pasando con las administraciones locales, porque ellos tienen primero toda la información y todos los evaluadores técnicos profesionales con la capacidad de decirle en forma veraz y certera en qué están los municipios y cómo se viene administrando cada uno de ellos. Y este es el indicador que le permite a los ministerios, ¿sí?, a todo el gobierno nacional y departamental, reorientar aportes importantes para castigar algunos municipios o para premiar el esfuerzo que hace por mejorar en la parte administrativa, en la parte fiscal, en todos los elementos integrales como está el municipio. De ahí la importancia de esta evaluación y a veces nos quejamos que nos toca entregar informes casi diarios, semanales, mensuales, pero esto nos permite que tengan con veracidad el verdadero estado de las administraciones municipales. Exactamente, ¿qué criterios se tuvieron en cuenta para la calificación de dicha evaluación? La eficacia, que se mide por adelantar uno de los mejores planes de desarrollo del departamento, ¿sí? Por la parte social, por los proyectos sociales, las 12 políticas de desarrollo social que con éxito venimos adelantando. Eso ha sido una cosa muy interesante. Está la capacidad administrativa, está la parte de la gestión, está la parte de el cumplimiento de los requisitos legales y ante todo el haber acogido las políticas nacionales. De esta forma hemos logrado, para bien de Zapatoca y de Santander, que Zapatoca esté en el puesto 113 de los 1000 y pico municipios, luego de estar de recibir en el puesto 449. Y a nivel del departamento, en el 2010 estaba en el 64, en el 2011 en el 33 y en nuestra primera
etapa de la administración, el municipio de Zapatoca, la administración municipal de Zapatoca, ha quedado en el cuarto puesto a nivel del departamento, cuarto puesto que significa el municipio con mejor ascenso sobresaliente, ya que fue el municipio que mejor ascendió de los 86 entre la tabla que estaba estipulada por Planeación Nacional. Señor alcalde, ¿qué aspecto cree usted que fue el que más influyó en este ascenso? La tabla lo muestra, el plan de desarrollo por la parte social. La tabla nos puso de un 60 a un 96% por ser un plan de desarrollo integral, no solamente pensando en el cemento, sino en la parte social, en el deporte, en la cultura, en la educación, en los proyectos de salud, en lo que estamos haciendo para el campo, en los mercados campesinos. Todo eso sí lo ven desde Bogotá y todo eso es parte importante de lo que se quiere para un plan de desarrollo integral, pensando en la gente, pensando en la familia, como lo hemos venido haciendo. ¿Qué representa para el municipio de Zapatoca haber quedado en cuarto puesto a nivel departamental? Primero decirle a mis ciudadanos, a mis amigos, a los que estuvieron y no conmigo, que aquí lo estamos haciendo en una forma muy seria, muy importante, ¿sí? Que lo estamos haciendo con muy buena fe, con mucha responsabilidad, que si bien es cierto, no se puede hacer todo a la vez, ni lo puede hacer una administración. Estamos tratando de hacer muchas cosas importantes, que si bien es cierto no podemos estar de acuerdo o no podemos cumplirle a toda la gente o satisfacer a toda la gente, estamos haciéndolo para cubrir el mayor número de personas integradas en cada uno de los proyectos. Y eso es muy interesante. En segundo lugar, decirle al gobierno departamental que si lo estamos haciendo bien, queremos, ¿sí?, que nos siga yendo bien también al departamento y que le queda muy bien que nos apoye, porque quiero que el año entrante podamos decir que nos fue no solamente bien a Santander, sino también a Zapatoca por el apoyo conjunto. Y a nivel nacional representa lograr que desde allá miren el esfuerzo que se ha hecho de avanzar, de trabajar de acuerdo a las directrices que nos manda el gobierno nacional y nos den los apoyos que necesitamos. Necesitamos cada vez más las vías, el desarrollo rural, la parte del turismo y ante todo la parte de vivienda, que son uno de los aspectos importantes a partir de este momento 2014 y 2015 que tenemos que fortalecer. Y si nos portamos bien, si cumplimos lo que quería el gobierno nacional, es bueno que a los buenos hijos, a los que le cumplimos, a los que hacemos las cosas bien, ¿sí?, nos den también, porque toda mi comunidad necesita el apoyo nacional y departamental. Señor alcalde, ¿cómo se ve representado ese cuarto puesto a nivel departamental en el municipio de Zapatoca? Yo creo que lo más importante es poder llegar, decirle a los ministerios cuál es el premio que tiene para los 10 mejores rankeados a nivel del departamento, lo mismo aquí a nivel del gobierno seccional. Y estoy seguro que, de acuerdo a lo que nos han dicho, los apoyos son significativos porque aspiramos que nos puedan consolidar todos los proyectos que le hemos solicitado, y yo creo que esta calificación nos amerita y nos da ante todo el respaldo para decir síganos colaborando, y necesitamos que los proyectos que hemos presentado en los últimos meses tengan el visto bueno y el acompañamiento económico del departamento y de la nación. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. El año 2013 arrojó un positivo balance en materia deportiva. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy continuamos en la primera emisión de este 2014, previo al primer puente del año, al puente de Reyes, puente de ferias y fiestas de la cordialidad del retorno del municipio de Zapatoca.
seguimos entregando el balance de lo que dejó deportivamente hablando el año que apenas acaba de finalizar, el año 2013, que fue un año positivo para el deporte colombiano en la gran mayoría de sus actividades. Yo diría que en los últimos años fue el mejor del país desde el punto de vista deportivo. Aparte de lo que ya comentamos la semana inmediatamente anterior, de quién fue la mejor deportista de Zapatoca en este 2013, los mejores deportistas de Santander y del país, y hablamos de la clasificación de la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores después de 16 años a una Copa del Mundo, imponiendo récord en puntaje, imponiendo récord en ubicación, porque nunca antes había clasificado una eliminatoria suramericana al Campeonato Mundial de Fútbol en segundo lugar, y con el puntaje que sumó en la eliminatoria inmediatamente anterior, y ocupando también el primer lugar como la valla menos vencida y el segundo lugar como goleadora. En el frente de ataque quedó segunda detrás de Argentina. Pero hay que decir otras cosas. Colombia fue por primera vez campeón del Campeonato Juventud de América, es decir, del sub-20 de fútbol masculino fuera del país. Ya había sido campeón en el eje cafetero, llámese Pereira, Armenia y Manizales, pero nunca antes lo había hecho fuera del país, y lo hizo en un país futbolístico como Argentina a comienzo del año inmediatamente anterior, y clasificó para el Mundial de la categoría en territorio turco, en territorio europeo. También hay que manifestar que en el microfútbol, para seguir con deportes de conjunto, habíamos sido ya campeones del mundo en masculino, mayores, en el campeonato mundial que terminó en Bogotá y que tuvo como su sede Bucaramanga, Bello, Antioquia, Villavicencio, en el departamento del Meta, entre otras ciudades, y Colombia fue campeón en el año 2011, pero en el 2013 también se convierte en campeón en la rama femenina. Recordemos que le ganó el título 3-2 a la selección venezolana. Entonces somos actuales campeones del mundo en el microfútbol o fútbol de salón, tanto en rama femenina y masculina, actualmente en la categoría de mayores. Ambos mundiales realizados en nuestro país. Entonces el microfútbol, que es el único deporte de conjunto, ojo, de conjunto, que le ha dado títulos mundiales. Porque a nivel individual hemos sido varias veces campeones del mundo, pero en deportes de conjunto, en deportes colectivos, el único deporte en el cual hemos sido campeones del mundo, no de Sudamérica, del mundo, es el microfútbol o fútbol de salón. Primero en rama masculina, en Bolivia en el año 2000, luego en el 2011 en Colombia, y ahora en femenino, en el año 2013, campeonato mundial que se jugó en el Coliseo Luis Fernando Castellanos, Luis F. Castellanos de Barranca Bermeja. Otra gran noticia para el deporte colombiano que no la podemos pasar por alto dentro de tantas cosas positivas del deporte de nuestro país el año que termina, fue los Juegos Bolivarianos que se cumplieron en Trujillo, Venezuela. Los Juegos Bolivarianos tienen más de 70 años de estarse efectuando, y es la primera vez que Colombia los gana, que queda en el primer lugar, en el tope de la tabla de medallería. Le ganó el título a Venezuela, que casi siempre era quien salía campeón. Y aparte de que cumplimos una gran actuación deportivamente hablando, y ganamos por primera vez los Juegos Bolivarianos, que se cumplieron en el vecino país de Perú, se logró la sede para los próximos, porque los Juegos Bolivarianos se cumplen cada 4 años, y los del 2017 serán en Colombia, nada menos que en el norte del país, en la perla del Caribe, la bahía más linda de América, la ciudad de Santa Marta. Por eso ahora sí nos atrevemos a decir que el estadio Eduardo Santos irá a ser remodelado o demolido el actual, y hacer uno nuevo, porque la Unión Magdalena de Santa Marta tuvo que jugar gran parte del año pasado en Riohacha, una ciudad, un departamento vecino como La Guajira, y este año va a jugar el torneo de la primera vez, el torneo Postobón, en Ciénega, a 20, 30 minutos de la ciudad de Santa Marta, pero dentro del mismo departamento del Magdalena. Entonces, lo de los Juegos Bolivarianos fue sumamente importante. No se nos olvide también lo del fútbol femenino sub-20 y mayores, donde se clasificó a la Copa del Mundo y se hizo una actuación decorosa. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-15. Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-15, donde Colombia también cumplió una actuación destacada. Y estoy hablando de deportes colectivos, ni hablar de los deportes individuales. Porque por primera vez se fue medalla de oro en un mundial de atletismo con Caterina Ibargüen, que se convirtió en la mejor deportista de Colombia en el año 2013, la morena alegre del Urabá antioqueño. Ni hablar del ciclismo, que volvió por sus buenas cosechas, por sus buenos logros, como lo fue en su momento con Luis Alberto Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, con Fabio Enrique Parra,
el boyacense, ahora con otro boyacense, Nairo Quintana, que es nacido en Cómbita, Boyacá, pero su familia vive en Arcabuco, otro municipio boyacense. Entonces, lo que se hizo en el Tour de Francia con un segundo lugar, con el título de premio de montaña, lo que se hizo en el Giro de Italia, en la Dauphiné Libéré, fue importante para el ciclismo colombiano. Por lo tanto, yo diría que el año pasado el deporte colombiano pasó con un alto puntaje el examen. Y por eso está muy satisfecho Andrés Botero, director de Coldeportes a nivel nacional, Baltasar Medina, que es el director del COI, que es el del COT, perdón, que es el Comité Olímpico Colombiano, el COI es el Comité Olímpico Internacional. Satisfacción en la Federación Colombiana de Fútbol, porque después de 16 años, en cabeza de Luis Bedoya como presidente, se logra clasificar una Copa del Mundo, y este año hay una gran expectativa. Yo me atrevería a decir que la gran expectativa del deporte colombiano este año se centra en lo que haga o deje de hacer la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores en el Campeonato Mundial de Brasil, donde vamos a abrir enfrentando a Grecia, que no es un país de los más fuertes de Europa. Luego vamos a enfrentar a Costa de Marfil, un africano, y posteriormente a Japón, que es un asiático. Colombia va a jugar el 14, el 19 y el 24 de junio y se va a radicar, se va a concentrar en Sao Paulo, en Brasil, pero los tres partidos todos los jugará en ciudades diferentes. Arrancando contra un europeo, prosigue contra un africano y termina contra un país asiático como Japón, esperando clasificar entre los dos primeros para avanzar a octavos de final y que Colombia cumpla la mejor actuación, que sería clasificar a una tercera fase en las Copas del Mundo. Esta selección dirigida por Néstor José Pekerman. Por cierto, José Néstor Pekerman, técnico argentino, que clasificó a Colombia con todo su cuerpo técnico, que es de nacionalidad argentina, a la Copa del Mundo de Brasil, acaba de ser elegido por el diario El País de Uruguay el pasado 31 de diciembre como el mejor técnico de Sudamérica en el año 2013. Ya lo había conseguido en el 2012, ahora repite en el 2013 como el mejor técnico de Sudamérica según el diario El País de Uruguay. Y el mejor jugador de Sudamérica, también por el diario El País uruguayo, fue Ronaldinho Gaucho, el brasilero, que salió campeón con Atlético de Mineiro de la Copa Libertadores del año que apenas termina. No tuvieron una gran actuación en el Mundial de Clubes, que lo terminó ganando el campeón de Europa, el Bayern de Múnich de Alemania. Fue elegido el mejor jugador de Europa, del fútbol europeo, donde hay mucho suramericano, el portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Fue elegido el mejor jugador de Europa. Actúa en la Liga Española con el equipo merengue. Y el próximo 13 de enero, en una velada que va a ser en territorio suizo, sede de la FIFA, se va a elegir el Balón de Oro a nivel mundial, como se hace todos los años, del año 2013. Los tres opcionados: Lionel Andrés Messi, el argentino del Barcelona de España, que ha ganado los últimos 4 Balones de Oro en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Cristiano Ronaldo, el portugués del Real Madrid, de la Liga BBVA de España. También el jugador Fran Ribéry, que es un francés que actúa en la Liga Alemana, en la Bundesliga Alemana, con el Bayern de Múnich. Esos son los tres jugadores que están en la disputa del Balón de Oro como mejor jugador del mundo del año que termina. Se cree que va a ser muy difícil que lo gane Messi por las lesiones que tuvo, que le impidieron poder terminar jugando. Y el favorito es Cristiano Ronaldo. ¿Quiénes lo eligen? Votan los técnicos y capitanes de cada una de las selecciones que sus respectivos países, sus respectivas federaciones, están afiliadas al máximo ente del fútbol internacional, que es la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Ellos son los que tienen derecho a votar. Técnicos y capitanes de cada una de las selecciones. Por ejemplo, por Colombia vota el técnico José Pekerman, el argentino, y vota Mario Alberto Yepes, capitán de la selección colombiana, jugador que actúa en el fútbol italiano. Y así cada una de las respectivas selecciones. Pero el favorito parece ser esta vez Cristiano Ronaldo, por encima de Messi, que es el mejor jugador del mundo, no cabe ninguna duda. Pero si hablamos de la última temporada, las lesiones lo perjudicaron, hizo que estuviera ausente tanto con selección argentina como con el Barcelona, no solamente en el torneo local en España,
sino también a nivel internacional. Eso a grandes rasgos es lo que podemos decir para hablar de un balance del deporte colombiano en el año que apenas acaba de finalizar. Y que reitero, si uno se pone a hacer un análisis detallado, encuentra que este año que termina el examen se pasó, que fue favorable la calificación comparativamente con años anteriores donde estuvimos de fracaso en fracaso, y no solamente en el fútbol, que es el deporte de las masas, de las mayorías, que es uno de los que más expectativas crea, sino a nivel de otras disciplinas deportivas y no solamente de conjunto, sino de índole individual. De esta forma cerramos la información deportiva por la presente semana, deseando que tengan un feliz puente festivo de fiestas de Zapatoca y deseando que este año que apenas comienza sea muy positivo, muy favorable, lleno de muchas cosas importantes para todos y cada uno de ustedes. Gracias, una feliz noche, permiso. El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. Aupasa y Tere Zapatoca les desean. Se me olvidó. De nuevo, Aupasa y Tere Zapatoca les desean. Siente la tranquilidad del campo. Nosotros velamos por tu seguridad. Somos el apoyo de los campesinos. Trabajamos por la productividad de la tierra. Estamos comprometidos con el cuidado minero ambiental del país. Recursos para el beneficio económico de todos. Nuestra misión, garantizar la seguridad ciudadana de Colombia en las áreas rurales. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Estamos para servirte. El día viernes, en la apertura de las ferias y fiestas de la Cordialidad y el Retorno y la inauguración de la Feria Artesanal y Microempresarial, la Administración Municipal entregó a la Escuela de Formación Musical un juego de instrumentos. Durante la inauguración de la Feria Artesanal el pasado viernes en la Biblioteca Pública Pedro Gómez Valderrama, se entregó por parte de la Administración Municipal un juego de instrumentos musicales para continuar con el proceso de formación musical en nuestro municipio. Sabe que la música la llevamos en la sangre, por lo menos nosotros, nos gusta la buena música, la buena diversión, eso no es delito, y el arte tan importante debemos aumentarlo, mejorarlo y provocarlo en la niñez. Este proceso que estamos haciendo de la Escuela de Música es algo que tenemos que seguir apoyando desde todas las líneas, desde todas las colonias, para que este grupo de jóvenes y niños sean grandes artistas y tengan siempre la oportunidad de acogerse al arte, a la cultura, y no tengan tiempo de pensar en el vicio ni en nada que les dañe su vida y la de su familia. Alexis, durante la inauguración de la Feria Artesanal y Microempresarial Vitrina Zapatoca, ustedes se recibieron una serie de instrumentos muy importantes para el proceso por parte de la Administración Municipal. Es correcto, muy buenos días para todos nuestros televidentes. Sí, es correcto, Edgar. Es muy grato poder
dar este parte de victoria, esta primera parte de nuestro parte de victoria, gracias a esa gestión que se ha realizado desde la dirección de la Escuela de Formación Musical y gracias a la Administración Municipal, pues hemos podido recibir el día de hoy ya oficialmente nuestro set de percusión completo. Es un set de percusión que consta de una batería de línea profesional, al igual que un par de congas, línea profesional, LP, Latin Percussions, un bongo, un juego de timbales completo con su platillo, al igual que la batería, una batería de 5 piezas, línea profesional, custom, marca Gretsch, una guacharaca profesional, un güiro metálico profesional y una campana salsera, línea profesional, también Latin Percussions. Alexis, usted durante la programación comentaba acerca que es la primera escuela que va a llevar a cabo un diplomado. Estamos llevando a cabo, ya terminamos el diplomado el pasado 27 de diciembre, si es correcto, Edgar, un diplomado que costó de 120 horas, se estará entregando en ceremonia oficial a los estudiantes de la prebanda de vientos, todos los chicos nuevos y los que venían desde procesos anteriores, el diploma que los acredita de que han participado en el primer diplomado que se realiza en la primera escuela de formación musical del país, que acredita ante Secretaría de Educación un diplomado en música por 120 horas y el cual nos abre puertas para ir pensando a futuro en ser la primera escuela de formación musical de directores de bandas en el departamento de Santander. Maestro Rubén Darío, un concepto acerca de la importancia que tiene la vinculación de la administración municipal con este proyecto de las Olimpiadas y de la música acá en nuestro municipio. Bueno, sabemos que Zapatoca es una tierra muy musical, es una tierra donde el arte siempre ha estado presente en nuestras familias y pues nos parece de la mayor importancia que las administraciones municipales se sumen a esto que hace parte del patrimonio. Entonces aprovecho pues para felicitar a la alcaldía por este interés tan bonito de darle apoyo a los músicos, a los artesanos, a los artistas, porque definitivamente el arte es el alimento del alma y del espíritu. Y es la forma de crecer en lo que somos en estas tierras, que somos gente amable, gente de paz, de tranquilidad. Y todo eso, todo ese apoyo a las manifestaciones artísticas es el alimento para el espíritu, que es lo que somos la gente de Zapatoca, gente tranquila, gente que siempre piensa en paz, en cosas amables. Entonces pues es una gran noticia que la alcaldía siempre se esté manifestando con apoyo para todas estas actividades. Hoy les quiero contar que gracias a los biocombustibles nuestro país está mejorando. No solo yo, sino miles de colombianos en el campo sonríen gracias al uso de biocombustibles. Nuestro país también se mueve con biocombustibles. Biocombustibles, un derecho de los colombianos. Invitamos a todas las personas a que sigan disfrutando de lo que resta de las ferias y fiestas en nuestro municipio. Reiteramos los agradecimientos a las personas que escogieron a Zapatoca para disfrutar de este primer puente festivo del 2014. Ya para finalizar, invitamos a todas las personas a que nos sigan apoyando en el trabajo realizado en nuestro canal Tele Zapatoca. Feliz fin de semana. Tan hermosa
a mis paisanos que los llevo donde quiera, y así decir lo importante que es mi tierra y lo más bello que tiene Colombia entera. Soy zapatoca y lo digo con orgullo, y soy feliz de ser hijo de esta tierra. Aquí nací y di mis primeros pasos, como buen hijo no me da pena de ella, y a donde vaya siempre la llevo en el alma, por eso nunca dejaría de quererla. A mis paisanos, a mis amigos sinceros, donde se encuentren yo los quiero saludar y recordarles que nunca olviden su tierra, por el contrario siempre quieran regresar. Zapatoqueño que se respete vuelve a casa, sin importarle la distancia ni el lugar. Solo les digo que al llegar el mes de enero, en Zapatoca, en las ferias me verán. En Santander está el pueblo que más quiero, ciudad levítica mundial por excelencia, donde sin duda su gente es muy amable y está adornado de mujeres muy bellas. Y qué decir de su buen clima de seda, su gran cultura y turismo de mi tierra. Si me preguntan por la tierra en que he nacido, zapatoqueño a mucho honor yo les contesto. Allí está el barrio que me vio crecer un día, con mis amigos de infancia de aquel tiempo, junto a mis padres y también con mis hermanos, que con mi pueblo ellos son lo que más quiero. A mis paisanos, a mis amigos sinceros, donde se encuentren yo los quiero saludar y recordarles que nunca olviden su tierra, por el contrario siempre quieran regresar. Zapatoqueño que se respete vuelve a casa, sin importarle la distancia ni el lugar. Solo les digo que al llegar el mes de enero, en Zapatoca, en las ferias me verán. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días,
por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Querido Dios del cielo, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis amiguitos. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado. Por el día bonito de cada mañana. Por el cariño de todos los que me quieren. Las demás cositas que tú sabes, querido Dios. Quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan. Te lo pido por mí y por ellos. Amén. Aupasa y Tere Zapatoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo. Aupasa y Tere Zapatoca les desean. ¡Feliz!